Gente, hoy te voy a enseñar a jugar multiplayer en Citra, ya sea con amigos de PC o en amigos de Android. Recuerden que multiplayer local no es lo mismo que multiplayer online, así que básicamente nada más vas a poder jugar si tienes algún amigo con una PC y buen internet, o un amigo con un celular igual que corra Citra y con buen internet. Así que una vez aclarando esto, este va a ser un video bastante curiosito, así que ocupo que prestes mucha atención. Una vez dicho esto, comencemos. Gente, primero que nada vamos a probarlo con Super Smash Bros, porque este va a ser el claro ejemplo. Te metes en grupo local, básicamente no funciona el online, todo se conecta por mediante local. Y una vez que estés en esta conexión, ahora sí te metes a la barra de ajustes y te metes en multijugador. Automáticamente aquí tenemos dos opciones, crear sala o unirse. Pues es tan fácil como decir que uno se va a unir y el otro va a crear la sala, así de fácil todo está el asunto. En este caso, a la hora de crear la sala te va a salir una dirección IP y un port, y estos numeritos son los que le tienes que pasar a tu amigo que va a copiar en su PC. En este caso ya puse aquí, Bicoder es mi nombre, y ya creé la sala. Automáticamente te voy a poner el ejemplo para jugadores de PC, funciona igual en Android, pero en caso de PC te vas a poner aquí en conexión directa, vas a copiar lo que es la dirección IP en este punto exacto, y vamos a copiar exactamente los mismos numeritos, y del otro lado vamos a anotar el puerto, así que los números tienen que ser exactos de unos y de otros. Una vez de esto ya nada más te conectas y aparecemos los dos en el mismo grupito. En el caso de Android nada más es una notificación rapidísima de que tu amiguito se acaba de unir. Desde este apartado en PC podemos mandarnos mensajitos rápidos. A la hora de escribir el mensajito en PC te aparece de esta forma, aquí, justamente en esta pestaña. Y en el caso de Android también nada más te lo manda como si fuera una simple notificación. Así que atento a esto porque no hay nada que te avise, nada más llega el mensaje y listo. A la hora de revirar es exactamente lo mismo, así que nada más lo envías de volada, te aparece en la esquinita, mientras que tu compañero de PC le llega el mensaje de esta manera bastante rápido y bastante fácil. En fin, la idea básicamente es de que el que creó la sala cree de preferencia la sala dentro del juego. Le picas aquí, le picas en crear y automáticamente tú seleccionas tu personaje. A tu amiguito automáticamente le va a aparecer de que la sala ya está creada, que tu amiguito nada más se tiene que unir, nada más tiene que presionar ahí donde dice unir sala, aparece el nombre de la persona que la creó y automáticamente en lo que carga tú sigues jugando, tú sigues seleccionando tu nivel. Esto ya es automáticamente, muchísima gente llegó a jugar mucho tiempo multiplayer, así que ya se imaginarán cómo está el asunto. En este estado, tu amiguito también tiene que seleccionar mapa, tiene que seleccionar personajes. Ahora sí que depende al juego. Realmente no importa cómo le haga uno y cómo le haga otro, el juego se repite una y otra vez. Ya cuando tú y tu amigo estén listos, nada más le presionas en iniciar y automáticamente a los dos les iniciaría simultáneamente. Van a compartir la misma latencia, el mismo lag, les va a ir exactamente igual. Por eso les digo que de preferencia tengan los dos un internet muy bueno y un emulador que no les cause ni un solo tipo de problema. En este caso puedes ver que está simultáneamente grabado, puedes ver que en la versión de Android está parpadeando, pero ya saben todos que es por parte de mi capturadora. Así que pues bueno chicos, este fue el claro ejemplo con Smash, ya que es uno de los juegos más jugados. Pero nada más te tengo que mencionar que ya sea Smash, Mario Kart, Mario Party, Zelda 3 for Heroes, el juego que vayas a jugar, básicamente tienes que asegurarte de que tenga tu compañero y tú la misma versión del juego o simplemente no les va a emparejar. Otro punto que tengo que aclararles es que nada más el multiplayer lo tiene Citra MMJ, así que si usas Citra oficial, Citra con Vulkan, no cuenta con multiplayer de momento. Así que nada más asegúrate de tener lo que es MMJ y la misma versión del juego en ambos jugadores, ya no importa si jueguen en PC o en Android. Gente, ya no tengo nada más que mencionarte, si te quedaste con alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Así que por mi parte esto será todo, espero te haya gustado mi explicación o mi review o mi información que te acabo de dar, así que pues espero y la apoyes con un fantástico like, ya que los likes me motivan bastante a seguir subiendo videos. Gente, este video me costó un poquitito grabarlo, así que si me podrías agradecer con un like, eso estaría súper genial. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto y adiós.